Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, para continuar con nuestra serie de sermones consecutivos en el Sermón del Monte. La semana pasada nosotros centramos nuestra atención en el primero de estos tres ejemplos que usa el Señor Jesucristo en esta porción del Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 6, para ilustrar su enseñanza acerca de la vida religiosa del cristiano y cómo ésta debe ser vivida delante de Dios y no delante de los hombres. Como vimos hace unas semanas atrás, no basta, hermanos y amigos, no basta con estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo y diciendo lo que es correcto. Eso no basta, eso no es suficiente. Cristo nos enseña en este pasaje que debemos vigilar atentamente nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Ya vimos cómo se ilustra, cómo se aplica esa enseñanza en el contexto del cristiano haciendo misericordia. Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, que estudiamos la semana pasada. En la mañana de hoy, nosotros comenzaremos a ver ¿cómo se aplica esa enseñanza en nuestra vida de oración? Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, es decir, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Al igual que en el ejemplo anterior, el Señor abre su enseñanza con una presuposición. La semana pasada nosotros vimos que Cristo presupone que sus hijos harán misericordia. Dice en el versículo 2, cuando pues des limosna, no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Ahora el Señor presupone que sus discípulos orarán. Dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. En otras palabras, el Señor está diciendo, si eres un creyente, orarás. Y cuando lo hagas, ten presente estas advertencias, ten presente estas instrucciones y enseñanzas. El orar es a la vida cristiana como el respirar a la vida física. Así como nadie puede vivir sin respirar, así tampoco un creyente puede vivir sin orar. De hecho, nosotros podemos decir, amparados en la enseñanza de la palabra de Dios, que un hombre sin oración es un hombre sin Dios. En el Salmo 14, el salmista describe a los impíos como aquellos que no invocan el nombre de Dios. Así como un niño respira desde el momento en que nace, así también el cristiano ora. Sin embargo, y esta es la enseñanza a la cual nosotros queremos llamar vuestra atención, no todo el que ora es cristiano. No se puede ser cristiano sin orar, pero no podemos decir a la inversa que todo el que ora es cristiano. El Señor nos enseña en este pasaje que también los hipócritas y los paganos oran. Y más aún, hermanos, el Señor nos dice que los cristianos verdaderos pueden caer en la trampa de orar como ellos oran, de orar como oran los hipócritas y de orar como oran los paganos. Y cuando ores, dice Cristo, no seas como los hipócritas, ni uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, como lo hacen los paganos. Hermanos, un verdadero creyente, un cristiano nacido de nuevo, regenerado por el poder del Espíritu Santo, puede en un momento dado orar como un hipócrita y puede en un momento dado orar como un pagano. Esa es la advertencia que el Señor Jesucristo nos da en esta porción del Sermón del Monte.
Y yo quisiera que por un momento nos detengamos a pensar en esto. No existe una actividad más noble ni más piadosa que orar. De hecho, alguien decía que nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión y en contacto con Dios. Nunca es mayor el hombre que cuando se halla en su cámara secreta de oración. No obstante, aún en el ejercicio de ese deber tan noble y piadoso, el creyente puede ser atrapado por la corrupción y el pecado que habita en él. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martin Lloyd-Jones cuando dice que en esta porción del Sermón del Monte encontramos una denuncia devastadora de los terribles efectos del pecado en el alma humana. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Hermanos, estamos contemplando, estamos escuchando una denuncia devastadora que surgió de los labios de nuestro Señor Jesucristo acerca del terrible efecto que el pecado ha obrado en el alma humana. El pecado es tan terrible que nos persigue hasta las puertas mismas del cielo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Muchas veces cuando pensamos en el pecado, y cuando pensamos en los efectos del pecado, pensamos en términos de hechos vergonzosos y desagradables. Vemos a un hombre tendido en el pavimento, completamente borracho, fuera de sí, y pensamos que ese es un cuadro vívido de los efectos del pecado en el mundo. Pero hermanos y amigos, si queremos tener una idea más exacta de lo que el pecado es, no debemos mirar a un borracho tendido en el pavimento. No debemos mirar hacia un prostíbulo. Debemos mirar hacia otro lugar. Debemos mirar hacia un creyente sincero, de rodillas delante de Dios, tratando de presentarse delante del trono de la gracia y aún en ese lugar experimentando el asedio de su propio yo, experimentando el asedio de su propia corrupción. Créanme, esa es una imagen más vívida y más terrible de los efectos del pecado en el alma humana. De hecho, una imagen más fidedigna de lo que es el pecado. Ese hombre ha venido a adorar a Dios. Y si se descuida, terminará adorándose a sí mismo por el pecado que habita en él. Él entró en la cámara secreta de oración para adorar a Dios. Y si se descuida, el pecado puede llevarlo a adorarse a sí mismo. Hermanos, así de monstruoso es el pecado, así de peligroso. El Señor Jesucristo nos está advirtiendo en este pasaje que al venir delante de la presencia de Dios, debemos cuidarnos de la hipocresía, cuidarnos de centrar la atención en nosotros mismos en vez de centrarla en aquel a quien nosotros estamos orando. Ese es el peligro que Cristo denuncia en nuestro texto. Hermanos, nunca olviden esto. El pecado nos perseguirá hasta las puertas mismas del cielo. Hermano, no te sorprendas por las luchas que experimentas en tu vida de oración. No te sorprendas. El pecado aún mora en nosotros y continuamente nos empuja lejos de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el apóstol Pablo, precisamente en el momento en que yo me dispongo a hacer el bien, cuando yo he determinado hacer un deber piadoso, en ese momento es que yo descubro, más que en ningún otro momento, que el mal está en mí. Hermanos, todo deber que nos acerque a Dios encontrará resistencia en nuestro interior. Y como ningún otro deber nos acerca más a Dios que el deber de la oración, ninguno encontrará más resistencia que ese. Ahora bien, el creyente no solo encontrará resistencia durante su tiempo de oración, sino también que comenzará a sentir o a experimentar una fuerte resistencia aún antes de dedicarse a ese deber piadoso.
El creyente no solo encuentra oposición durante su oración, sino también antes de dedicarse a ese deber. Satanás no solo trata de estorbarnos mientras oramos, sino que intentará por todos los medios obstaculizarnos para que no oremos. Y aunque ese tema, y lo confieso, no es tratado en el texto que tenemos por delante, no es nuestra costumbre cuando llevamos una serie de sermones expositivos apartarnos del texto que estamos exponiendo, aún así, he considerado pertinente en esta mañana compartir con ustedes algunos de los obstáculos con que Satanás intenta persuadirnos para que no nos dediquemos al deber de la oración. ¿Y cuáles son los remedios que debemos aplicar para tales casos? Hermanos, un cristiano maduro sabe bregar con su alma. Y nuestro deber como pastores no es simplemente enseñar un texto y satisfacer la curiosidad exegética de los creyentes, sino poder traer aplicaciones pastorales prácticas al alma de los hermanos. Y como estas cosas causan mucha perplejidad en los creyentes, y lo que es peor aún, muchas veces nos alejan del trono de la gracia, hemos determinado traer esa enseñanza para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Para que no ignoremos las maquinaciones del maligno. Será beneficioso que nos detengamos por un momento en el curso de nuestra serie expositiva del Sermón del Monte para considerar las estratagemas que usa Satanás para impedirnos que oremos. Pero antes debo ser honesto y dar crédito aquí a la obra del puritano William Gurnall, titulada El cristiano y su completa armadura, ya que estaremos haciendo un amplio uso de ese material en la exposición del presente tema. Pregunta: ¿cuáles son las estratagemas que usa Satanás contra el creyente cuando éste se dispone a ir a la presencia de Dios en oración? ¿Cuáles son los pensamientos que Satanás trae a su mente para hacer que el creyente no ore? En esta mañana vamos a ver tres. El domingo que viene probablemente veremos dos o tres más. Primer argumento o estratagema satánica. Satanás nos acusa diciéndonos que si oramos en el estado en que estamos, somos unos hipócritas. ¿Cómo Satanás trata de que el creyente desista de su deseo de orar? Satanás nos acusa diciéndonos que si oramos en el estado en que estamos, somos unos hipócritas. Hay momentos cuando el creyente se dispone a orar, y entonces Satanás se alía con las corrupciones de su propio corazón y comienza a acusarle diciéndole que dada la condición espiritual en que se encuentra, sería un acto de mucha hipocresía acercarse delante de Dios en oración. Tal vez traiga a tu mente, a tu memoria, algún pecado recientemente cometido, un pecado que te haya perturbado y ahora te perturba más, trayendo a tu alma el temor de añadirle al pecado que has cometido una dosis de hipocresía. ¿Cómo serás capaz de venir delante de Dios después de haber hecho lo que hiciste? ¿Acaso crees que Dios no te ha visto? ¿Cómo piensas tú que Dios recibirá tu oración? Hermanos, nunca olviden esto. Satanás suele minimizar el pecado antes de cometido para seducirnos y convencernos. Eso no es nada. Yo soy humano. Todo el mundo lo hace. De hecho, hay algunos que lo hacen hasta peor que yo. Minimizar el pecado. Pero una vez cedemos a sus demandas, entonces magnifica el hecho para convencernos de que para nosotros no puede haber perdón. Minimiza el pecado antes de cometido, lo magnifica después de cometido, porque él es el acusador de los hermanos. Él es el acusador de los hermanos. Satanás nos acusa delante de Dios, Satanás nos acusa delante de nuestra propia conciencia para llevarnos a la desesperación. O puede ser también que nos encontremos en un momento dado indispuestos para cumplir ese deber piadoso. ¿Qué quiero decir con eso? O que no sentimos el deseo de orar.
Pastor, y un creyente puede pasar por esa experiencia muchísimas veces, continuamente, que no tenemos el deseo de orar. Y aunque sabemos que debemos hacerlo, y sentimos una fuerte necesidad de hacerlo, nos sentimos temerosos de que si nos acercamos ante el trono de la gracia, movidos únicamente por la necesidad y el sentido del deber, estaremos actuando con hipocresía por estar haciendo algo que no deseamos. ¿Verdad que Satanás muchas veces nos acusa? Tú sí eres hipócrita. Tú no deseas orar y tú lo sabes. ¿Por qué te obligas a ti mismo a orar? Hermanos, ¿cuáles argumentos nosotros podemos utilizar para poder ayudar a nuestra alma a contrarrestar las estratagemas de Satanás? Primer argumento. Estás temeroso de ser un hipócrita si oras. Pero recuerda que todo aquel que no ora está demostrando con ello que es un inconverso. Tú estás temeroso de actuar como un hipócrita si oras. Pero recuerda que el que no ora es un inconverso. Como decíamos hace un momento, la oración es una marca distintiva de todo creyente. De todo creyente. Todo creyente verdadero ora, porque eso es parte de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en él. Ustedes recuerdan, hermanos, aquel pasaje cuando el apóstol Pablo, cuando era todavía Saulo de Tarso, se encuentra con el Señor camino a Damasco, va a cierto lugar, y el Señor se le aparece a un siervo suyo, Ananías, y le dice: Ananías, ve a la calle tal, tal, a la casa de fulano de tal, que allí está nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Yo imagino lo que Ananías tiene que haber sentido cuando Cristo le dijo: ve y háblale a Saulo de Tarso, a ese famoso perseguidor de la iglesia. Pero Cristo quiso convencer el corazón de Ananías y tranquilizarlo de que Pablo había recibido una transformación. ¿Y cuál fue el argumento que le dio? Le dice: ve, porque he aquí, él ora. He aquí, él ora. Sí, es verdad que los creyentes tienen una lucha con su vida de oración, eso es verdad. Y por momentos pueden pasar por periodos de decaimiento en el ejercicio de ese deber piadoso. Pero todo creyente genuino acudirá a Dios en oración. Si es creyente, orará tarde o temprano. No solo porque su sentido de necesidad lo obligará a ir delante del trono de la gracia, sino también porque él sabe que es un deber. Dios lo ha mandado. Hermanos, Dios desea que oremos y nos ha ordenado que oremos. La oración es un deber impuesto sobre los hijos de Dios. Orad sin cesar. Y por lo tanto debemos ocuparnos en ese deber cuando lo deseemos y cuando no lo deseemos. Y aquí yo vuelvo a traer una vez más la nota que traje hace unos domingos atrás. Hermanos, hermanos amados, no podemos confundir la obediencia con hipocresía. No confundamos la obediencia con la hipocresía. Cuando cumplo con un deber piadoso, no porque lo deseo, sino porque sé que Dios lo ha mandado y porque el vigor y la salud de mi vida espiritual depende de ello, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Puede ser que yo me haya levantado esta mañana sin ningún deseo de venir a la iglesia. Ningún deseo de venir a la iglesia. ¿Soy un hipócrita si vine? Por supuesto que no, soy un hijo de Dios obediente. Porque yo doblegué mi carne para estar aquí, escuchando la bendita palabra de Dios. Así que si en esos momentos Satanás te acusa de que serás un hipócrita si lo haces, recuerda que es más sabio ocuparte en un deber conocido que cometer el pecado de no intentarlo siquiera por temor de fallar en medio del deber. Es más sabio ocuparte de un deber que ya tú conoces que dejar de ocuparte en él por temor a fallar en el cumplimiento del deber. Esa es la actitud paralizante que hace el perezoso, que tiene el perezoso y acaba no haciendo nada. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 13, haciendo una radiografía espiritual del perezoso, que la razón por la cual el perezoso no hace nada es porque siempre está pensando: el león está afuera. El león está a la puerta. Seré muerto en la calle. El perezoso sabe que debe salir a trabajar, pero por miedo a encontrarse con un león, decide quedarse en la casa sin hacer absolutamente nada.
¿Qué hace entonces el perezoso espiritual? Tiene temor de caer en hipocresía durante la oración y en vez de atacar el temor, en vez de luchar con el león, deja de orar. Dice William Gurnall al respecto: vas a quedarte atrapado en un pecado conocido, es decir, en la falta de oración, porque tienes el temor de encontrarte con un león cuando salgas por el camino de la obediencia para cumplir un deber que es indispensable. Pero no solamente debes recordar esto, sino que también debes usar este remedio. Hermano, el hecho de que tengas temor de ser un hipócrita es un buen argumento para probar tu sinceridad. El hecho de que tú le tienes temor a caer en hipocresía, ese es un buen argumento para probar tu sinceridad. Nadie está exento, nadie es inmune de caer en el pecado de la hipocresía. Nadie, hermanos, excepto el Señor Jesucristo. Yo no puedo decir con una conciencia limpia que yo nunca he sido hipócrita. Yo no puedo decir eso con una conciencia limpia. Nadie está exento, hermanos, de ese pecado, pero créanme, está más seguro el que tiene temor de caer en él. Está más seguro el que le teme. Si sientes temor de ser un hipócrita, te aseguro que Satanás le tiene más miedo a tu sinceridad que a tu hipocresía. Miren, hermanos, cuando Satanás ve a un hipócrita deseando orar, ¿saben lo que él hace? Lo estimula a hacerlo. Cuando Satanás ve que un hipócrita se ha arrodillado delante de Dios para orar hipócritamente delante de Dios, Satanás lo estimula, y no solo eso, después que ora lo felicita. Eso es lo que hace Satanás. Pero el hombre que le teme a la hipocresía, aunque no es inmune, repito, a ese pecado, al menos está más seguro que el presuntuoso que no le tiene temor. Eso es lo mismo que sucede con aquellos cristianos sinceros, hermanos en Cristo, que por una mala instrucción se atormentan a sí mismos creyendo que han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay creyentes que pertenecen a iglesias sin una buena instrucción, o ellos mismos no han recibido una buena instrucción por alguna razón, y tienen el temor de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, y se atormentan a sí mismos pensando, quizás para mí no hay perdón. Pero el mismo hecho de que esto los atormenta es una prueba de que no han cometido ese pecado. Hermanos, el hombre que posee un corazón endurecido no se preocupa por la dureza de corazón. Él tiene un corazón endurecido, él no tiene sensibilidad. Da gracias a Dios que ha puesto en ti ese temor a la hipocresía, pero no permitas que ese temor te paralice. Es Dios quien ha puesto en tu corazón ese temor. ¿Pero para qué? Para que vigilemos nuestras motivaciones. Para que no nos conformemos con la ejecución de nuestros deberes piadosos, sino que vayamos más lejos y vigilemos nuestras motivaciones. Pero no fue la intención del Espíritu Santo poner ese temor para paralizarnos. Hermano, si ese temor a la hipocresía se está convirtiendo en un obstáculo para tu vida de oración, ataca tu temor, no a la oración. Ataca tu temor. ¿Qué hizo Moisés cuando vio a un egipcio golpeando a un israelita? Mató al egipcio y dejó vivo al israelita. Tú debes hacer lo mismo. Tú debes hacer lo mismo. Destruye el pecado de modo que puedas rescatar tu alma de ser negligente en el cumplimiento de tu deber. Debes hacer la resolución de combatir todo pecado, de combatir toda insinuación que vaya en contra de tu vida de oración. Cuando Darío emitió el famoso decreto que impedía la oración, ¿qué hizo Daniel? ¿Combatió su vida de oración? No, combatió el decreto. ¿Y cómo lo combatió? Orando. Combatió el decreto orando. De igual modo, cuando Satanás intenta alejarnos de la cámara secreta de la oración, es el momento cuando con más ahínco debemos dedicarnos a orar. ¿Cuál es entonces, hermanos, la primera estratagema que usa Satanás para alejarnos de la cámara secreta de oración? Satanás trata de convencernos de que si oramos en el estado en que estamos, somos unos hipócritas.
segunda estratagema. Satanás trata de convencer al creyente de que éste no posee el don de la oración. Satanás trata de convencer al creyente de que éste no posee el don de la oración. Algunos creyentes se sienten perturbados con su vida de oración porque al orar ellos no poseen la facilidad de expresión que otros poseen. No poseen esa facilidad. Aquellos tienen un lenguaje fluido y tienen cierta facilidad para terminar sus oraciones, con expresiones sinceras, muy emotivas y muy pertinentes. Pero este hermano no posee esa capacidad. Y a duras penas él puede expresar con palabras las peticiones de su corazón. A duras penas. Y a menudo Satanás se aprovecha de tal cosa para abatirnos, de ese modo debilitar nuestra resolución de dedicarnos a orar. Por ejemplo, es posible que él esté susurrando en tu interior: si al menos tuvieras el don que posee el hermano fulano para orar, entonces podrías dedicarte con más esmero a la oración. Pero en tu caso particular, deberías dejarle eso a los que pueden hacerlo mejor que tú. ¿Qué debemos hacer cuando somos atacados de ese modo? Bueno, al igual que en el caso anterior, permítame decirles primero lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es dejar de orar. Igual que en el caso anterior, lo que seguro que no debemos hacer es dejar de orar. Hermanos, recuerda que Satanás está tratando de obstaculizar tu vida de oración. Por tanto, una cosa que no debes hacer es dejarte arrastrar por sus insinuaciones. Eso es lo que seguro no debes hacer. Orar es una necesidad para todo hijo de Dios. Una necesidad. Y también es un deber. Si algo nos obstaculiza para impedirnos que cumplamos con nuestro deber, no debemos atacar el deber, debemos atacar el obstáculo. ¿Cómo podemos defendernos de este ataque? ¿Cómo podemos vencer ese obstáculo? En primer lugar, hermano, recuerda que Dios no mira como el hombre mira. Lo primero que debes recordar es que Dios no mira como mira el hombre. Cuando Dios desechó a Saúl y encomendó a Samuel que buscase otro rey, el Señor le reveló a Samuel solo una cosa: que ese rey sería tomado de la familia de Isaí. Pero Isaí tenía 6 o 7 hijos, mi memoria me está fallando en este momento. 6 o 7 hijos, y Dios no le reveló a Samuel cuál de ellos sería el elegido. Samuel se dirige a la casa de Isaí, buscando a su hombre, y pide que Isaí llame a sus hijos. Samuel ve primero a Eliab, muchacho alto, fuerte, buen mozo, y desde que Samuel lo vio, inmediatamente dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Este es sin duda, ¿quién puede ser mejor que él? En su lógica humana, Samuel pensó que ese individuo reunía todas las cualidades necesarias para ser rey. Y eso ya de entrada nos muestra un grave error que Samuel estaba cometiendo y que nosotros cometemos muy a menudo. Hermanos, ¿en base a qué llegó Samuel a semejante conclusión? En base a lo que veían sus ojos. Samuel no conocía el interior de este individuo, nunca antes lo había visto, no sabía cuáles eran los hábitos en la vida de ese hombre, no sabían cómo este hombre reaccionaba ante las crisis de la vida. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel en ese momento? ¿Y qué nos dice a nosotros? Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Miren lo que Samuel estaba viendo. El individuo era hermoso. Tenía garbo. Tenía porte. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El pobre Samuel no había aprendido la lección que pasó con Saúl. ¿Cuál fue el rey que Dios le dio a Saúl como un castigo? Le dio a Israel como un castigo.
un hombre como Saúl, grande, buen mozo, pero sin cerebro. Eso fue lo que Dios le dio como castigo al pueblo. Y el mismo Samuel ya había vivido esa historia. Sin embargo, no aprendió. Dice Dios: Samuel, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, este ejemplo es muy ilustrativo y muy práctico para el tema que estamos tratando. El Señor no está escuchando la hermosura del lenguaje de los que oran. Él está observando la sinceridad del corazón. La sinceridad del corazón. Hermano mío, la falta de frases hermosas en tu vida de oración, lo único que muestran es que no posees facilidad de expresión. Pero nada más. Si vas a tener un defecto, hermano mío, es mejor que sea en tu lenguaje y no en tu corazón. Es mejor tener un lenguaje defectuoso que un corazón podrido. ¿Qué es mejor? ¿Tener un cuerpo sano en una ropa barata o tener un cuerpo enfermo en una ropa cara? ¿Qué es mejor? ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero tener un cuerpo sano con harapos, no un cuerpo podrido vestido de lino. Pregunta William Gurnall: ¿acaso no prefieres ser sincero con una pobre capacidad de expresión que tener un corazón podrido con un excelente don de oratoria? ¿Cuántas personas no tienen don de oratoria, pero tienen un corazón podrido? ¿Y de qué les sirve presentarse delante de Dios con frases hermosas, con oraciones bien fabricadas, inclusive con argumentos bíblicos integrados, si lo que Dios está mirando es el corazón? Oh no, hermanos, créanme, muchos hombres tienen capacidad aún de pararse en un púlpito y hablar muy bien y decir muchas cosas pertinentes, y eso no significa nada. Y probablemente el sacrificio que ese hombre está trayendo delante del trono de Dios en ese día delante de su iglesia apesta en su presencia, mientras los santos están diciendo: ¡wow, qué don! Y eso mismo pasa con la oración. Pero debes saber otra cosa. Debes saber también que Dios no acepta nuestras oraciones por la forma en que nos expresamos, sino por la obra de Cristo. ¿Por qué es que nuestras oraciones suben delante del trono de la gracia? ¿Por la forma en que nos expresamos? No, por la obra de Cristo. Por la obra expiatoria de Cristo. Santiago dice en Santiago capítulo 4, 5:16, perdón, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué la oración de ese hombre puede tanto? ¿Por qué es tan eficaz? Porque es la oración de un justo. Procede de un alma que ha sido justificada delante de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos, dice el salmista en el Salmo 34, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor oye a los justos. Pero ¿cómo puede un hombre pecador llegar a ser considerado justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser eso? A través de la obra redentora de Cristo nuestro Señor. Hermanos, es por medio de Cristo que nuestras oraciones llegan delante del trono de Dios. Y todo creyente, el que habla bien, porque déjeme decir una cosa, tampoco es una falta hablar bien. Porque ahora cualquiera puede oír una oración bien hecha y decir: cuidado, si es hipocresía. No, no, no. Hay gente a quien Dios le da el orar bien. Pero tanto el que habla bien cuando ora, como el que no tiene facilidad de expresión, hacen llegar su oración delante del trono de la gracia por medio de Cristo. Los dos. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2.
versículo 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos una casa espiritual, un reino de sacerdotes y gente santa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú viniste esta mañana a la iglesia con sinceridad de corazón. Viniste a adorar a Dios. Viniste a escuchar su palabra. El director de himno dice, vamos a cantar el himno tal. Y tú con sinceridad de corazón abriste tu himnario. Comenzaste a cantar. Y en un momento dado te diste cuenta que tu mente se distrajo. Y vuelves otra vez y dices, Señor, perdóname, estaba cantando con mi boca y mi corazón estaba en otro lado. Y vuelves otra vez. Y sigues cantando el himno que comenzaste a cantar de adoración a Dios. Hermanos, nuestros sacrificios son imperfectos. Pero cuando van subiendo, la sangre de Cristo los purifica. Dice aquí que podemos presentar sacrificios aceptables a Dios únicamente por medio de Cristo. Si no fuese por esa sangre bendita, ningún sacrificio podría llegar delante del trono. Porque nunca hemos ofrecido en este cuerpo corrupto un sacrificio que no esté manchado de debilidad o de pecado. Eso es lo que Pablo decía, yo nunca hago el bien que quiero. Tengo una meta, pero nunca la puedo alcanzar. Algún día, cuando tenga un cuerpo glorificado, pero mientras tanto, la sangre de Cristo es lo único que hace aceptable mi sacrificio delante de Dios. Como decía Thomas Watson, el puritano, aún las lágrimas de arrepentimiento tienen que ser limpiadas con la sangre de Cristo. Hasta cuando venimos en lágrimas de arrepentimiento delante de Dios, esas lágrimas son imperfectas. Son imperfectas. Hermanos, si no fuera por el ministerio intercesor de Cristo, nada de lo que hacemos sería aceptable en su presencia. Cuando vayas a orar, que esta verdad te sirva de estímulo. Tú tienes un sacerdote que está intercediendo por ti todo el tiempo. Por medio de él tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo cuantas veces querramos, cuantas veces lo necesitemos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos sido purificados para que nos podamos acercar. Ahora, esto no quiere decir que no existan ciertos vicios en nuestras oraciones con los cuales debemos luchar. Y hemos enseñado aquí eso en la iglesia, hermanos, a orar se aprende. Los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar se aprende. Hay hermanos que tienen vicios en sus oraciones, como repetir continuamente el nombre del Señor hasta el punto de hacerlo vanamente. Tú sabes, Señor, que yo, Señor, he venido, Señor. No, hermanos, eso no es correcto. Y debemos luchar con esos vicios de oración. Tampoco quiere decir que no debemos esforzarnos en aprender a usar argumentos bíblicos en nuestras oraciones. No debemos esforzarnos por aprenderlos. Debemos esforzarnos por integrar en nuestro lenguaje de oración el lenguaje de las Escrituras para hablarle a Dios en su propio idioma. No, cuando vamos delante del trono de Dios en oración, debemos hacerlo con la conciencia de la solemnidad del deber que será realizado. No debemos atropellar nuestras palabras delante del trono de Dios. Debemos orar ordenadamente y con un propósito definido. Todo eso es verdad. Pero siempre encontraremos limitaciones en nosotros mismos
siempre encontraremos que hay hermanos de la iglesia, que nos exceden en sus oraciones. Siempre. Hermanos, nuestra capacidad tiene un límite. Pero no olvides que es por medio de Cristo que nuestras oraciones son escuchadas. Por causa de la obra que hizo Cristo en la cruz, el cetro de misericordia está extendido continuamente para nosotros. Cuando un santo se dispone a orar, la sangre de Cristo purifica su oración de imperfecciones. La sangre de Cristo. Y lo que Dios está escuchando en ese momento no es la hermosura de las expresiones usadas, sino la sinceridad de ese corazón. Un corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo. Hermanos, lo que Dios está escuchando es el sentido de necesidad del que ora. Lo que Dios está escuchando es ese asombro que siente ese santo cuando contempla con los ojos de la fe la grandeza y la majestuosidad de Dios. Eso es lo que Dios está oyendo. Y cuando ese santo, con una capacidad limitada, adora a Dios, Dios no está diciendo, no usó nada más que dos expresiones de adoración, solo usó este salmo y aquel. No, Dios está contemplando el asombro de su corazón. Eso es lo que Dios oye. Dios está viendo que este santo no tiene un lenguaje fluido, pero que su corazón está anonadado contemplando la hermosura de Jehová. Hermanos, recuerda eso continuamente para que el diablo no obstaculice tu vida de oración. Tercer estratagema que usa Satanás. Satanás y tu carne tratan de convencerte de que este no es el momento apropiado para orar, de que podrás orar después. Este no es el momento apropiado. Ahora noten que el engaño aquí es más modesto que los anteriores. Es más modesto. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso Satanás no está sugiriendo al creyente que desista de orar del todo. Simplemente le está tratando de convencerlo de que ese precisamente no es el momento más apropiado, de que él podrá dedicarse a orar en otra ocasión. Hermano, ¿acaso no has experimentado este obstáculo en tu vida? Te dispones a orar y entonces te viene al pensamiento, ¿por qué no esperas mejor una ocasión más propicia para orar? Seguramente luego encontrarás una oportunidad más apropiada para dedicarte a ese deber. Y si nos dejamos llevar de esos pensamientos, nos pasará como a Félix, que despidió a Pablo diciéndole, te oiré en otra ocasión más oportuna, y para siempre desechó la oportunidad de escuchar el Evangelio. Para siempre la desechó. Nunca olviden esto. Cuando Satanás y tu carne piden tiempo prestado, es para robárselo. Nunca lo devuelven. Nunca lo olvides. ¿Ustedes han visto esa gente que piden prestado y nunca devuelven? Satanás es así. Cuando Satanás pide tiempo prestado es para robárselo. Satanás es como los mendigos astutos. ¿Y cómo son los mendigos astutos? ¿Saben que si piden una cantidad exorbitante de dinero nadie se la va a dar? ¿Ustedes se imaginan un mendigo en la esquina de la 27 diciendo, deme 500 pesos? No, él sabe que nadie se lo va a dar. Ellos prefieren pedir una cantidad razonable para así poder atrapar a las personas caritativas. Satanás no te va a pedir mucho tiempo, no. Él no te va a decir que podrás orar dentro de un año. Lo que te está diciendo es, dame un poco de tiempo. Un poco de tiempo, un poco más. Bien pronto llegará ese momento oportuno de orar. Y si nos llevamos de sus engaños, el momento nunca llegará. ¿Y cuáles son los argumentos que aduce el maligno para llevarnos a desistir de orar en ese momento? Bueno, son muchos,
y ya el tiempo se me fue, vamos a ver uno en esta mañana, los otros lo veremos el domingo próximo, si el Señor así lo permite. Uno de los argumentos que Satanás usa es este: tu cuerpo no está en condiciones en este momento para que te dediques a orar. Tu cuerpo no está para eso. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios se deleita más en misericordias que en sacrificios? ¿Por qué te empeñas en orar en un momento que no es apropiado para tu cuerpo? A esto debemos decir que ciertamente la Escritura enseña que nuestro cuerpo fue comprado por Cristo en el momento de la redención. Los cristianos evangélicos les gusta hablar de la salvación del alma y se olvidan de la salvación del cuerpo. No, dice la Biblia que nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor. Uno de los 10 mandamientos es no matarás, y ese mandamiento prohíbe atentar contra la vida de otro, así como también contra la vida de uno mismo. De ningún modo vamos a promover aquí alguna práctica que nos lleve a ser crueles con nuestros cuerpos. Debemos ser despiadados en nuestra lucha contra el pecado, pero debemos ser responsables en cuidar el cuerpo que el Señor nos dio. Sin embargo, también debemos preguntarnos si nuestra indisposición es tan grande que nos impida ir delante del trono de Dios en oración. Supongamos que no te estás sintiendo bien físicamente. Ay, pastor, es que no me siento bien. Hermano, es tan grande ese malestar como para impedirte que ores. Una vez cito a William Gurnall: estás tan bien como para ir de tiendas, pero no tanto como para ir a la cámara secreta de oración. Puedes salir al mercado, pero no puedes orar en la casa. Tu malestar no es tan grande como para impedirte que negocies con el mundo, pero sí lo suficiente como para impedir que negocies con el cielo. Ah, no, pastor, créame, yo ni siquiera fui a trabajar hoy. Bueno, hoy no, hoy es domingo, pero el día que sea. Ese día. Está bien. Supongamos que estás tan mal que ni siquiera has podido ir a tu trabajo. Aún así debes preguntarte: ¿es tan grande mi malestar que me impida por completo visitar el trono de la gracia? Ahí en tu lecho. No es posible que Dios te haya indispuesto físicamente para que te apartes por un momento de tus ocupaciones y te acerques más a Él. Es posible que estés tan enfermo que eso no te permita estar mucho tiempo en oración. Y debes saber que Dios es comprensivo. Él no está esperando que en medio de tu enfermedad ores como si estuvieras sano. Hermanos, Dios es comprensivo. Él conoce nuestra condición. Pero aún en esos momentos puedes llevar tu mente al trono de la gracia y enviar tus oraciones como dardos al cielo. Como dardos al cielo. Debemos saber distinguir entre lo que es el no poder orar como queremos y el no querer orar. Son dos cosas muy diferentes. Suena como un juego de palabras, pero escuchen. Debemos aprender a distinguir entre el no poder orar como yo quiero que el yo no quiero orar. Son dos cosas distintas. Si no podemos orar como queremos, debemos recordar que Dios conoce cuál es nuestra condición. Pero si la realidad es que no deseamos orar porque nuestra carne se está oponiendo a ese deber, no nos amparemos en nuestra enfermedad para dejar de orar. Pero tal vez el problema no es que estás enfermo. El problema es que estás cansado. Tan cansado que si te dispones a orar te vas a quedar dormido. ¿Qué debes hacer en ese caso? Bueno, lo primero que debe hacer un creyente es preguntarse: ¿por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy tan cansado? Porque es posible que tu cansancio sea ilegítimo. Pastor, ¿y cómo es eso de que un cansancio puede ser ilegítimo? Bueno, decimos que el cansancio es ilegítimo cuando es producto de pecado o de un mal manejo del tiempo. Eso es un cansancio ilegítimo. Por ejemplo,
Si usted tiene problema con la pereza y pasa mucha parte del día sin hacer nada, sin hacer algo productivo, encontrará que su cuerpo estará sumido en un sopor que le obstaculizará a realizar cualquier actividad que requiera un esfuerzo de su parte. Yo se lo voy a probar eso. ¿Cuánto usted duerme diariamente? ¿7 horas? ¿8 horas? ¿No es verdad que si usted acostumbra a dormir 7 horas, el día que duerme 8 amanece como turulato? O si duerme 9, amanece como mareado, porque durmió más de lo que necesitaba. Su cuerpo no está acostumbrado a ese tiempo tan largo de descanso y es sumido en un sopor. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 25? Que el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Sus manos no quieren trabajar. La oración requiere de esfuerzo, pero el individuo que pasa una buena parte del día sin hacer nada encontrará mucha indisposición en su carne para esforzarse. Hay una especie de cansancio en el perezoso. El individuo perezoso vive cansado. Cansado, un cansancio que le impide alcanzar aquello que desea, pero ese cansancio es ilegítimo porque no es producto del trabajo, sino de la pereza. Por otro lado, el cansancio es ilegítimo cuando es producto de un mal manejo del tiempo. Si usted se está sobrecargando de trabajo innecesariamente, o si está empleando su tiempo libre en actividades que le están impidiendo descansar como debe, su cansancio es ilegítimo. Un trabajo que habitualmente, y estoy escogiendo mis palabras, hermanos, un trabajo que habitualmente lo lleve a una condición tal que usted no pueda ser responsable en cumplir sus deberes para con Dios, en cumplir sus deberes para con su familia, ese trabajo es ilegítimo. Aunque no sea evadiendo la renta, ni la aduana, nada de eso, ese trabajo es ilegítimo. ¿Por qué? Porque Dios planificó el día de 24 horas y la semana de 7 días para que en ese periodo de tiempo nos dediquemos en cumplir todas nuestras responsabilidades con Dios, con mi familia, con mi nación, con todo. Por otro lado, si usted acostumbra a usar su tiempo libre en la noche para hablar 2 horas por teléfono o para ver 3 horas de televisión, y por esa causa se acuesta tarde y amanece al otro día cansado, ese cansancio es ilegítimo. No puede excusarse en eso para dejar de orar. Lo que debe hacer es planificar mejor su tiempo, porque la Biblia dice, hay tiempo para todo. ¿Cuándo podemos hablar de que un cansancio es legítimo? Cuando es el producto de situaciones providenciales. Por ejemplo, tal vez su trabajo no es un obstáculo para sacar un tiempo de oración, pero un mal día o un periodo de tiempo viene fuerte en su trabajo. Y en ese día o en ese periodo de tiempo usted trabaja más de lo habitual. O supongamos que llovió y su casa se inundó de agua y usted tuvo que estar hasta tarde sacando agua y secando el piso. O supongamos que se enfermó un niño suyo y usted no ha podido dormir bien esta semana. Esas son situaciones providenciales que generarán cansancio. Y en tal caso, hermanos, vuelvo y repito, Dios conoce nuestra condición. Él es un Padre compasivo. Él no espera que todos los días oremos con la misma intensidad. Como decíamos antes, hay días que solo podremos enviar nuestras oraciones como dardos al cielo. Como hizo Nehemías cuando el rey le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Él no podía en ese momento decir, espérenme un minuto, denme una hora que voy a orar. Dice, oré a Dios y respondí al rey. Eso fue un dardo que Nehemías mandó al cielo. Hay momentos que no podemos hacer otra cosa y retirarnos tranquilamente a descansar con una conciencia limpia, porque nuestro cansancio es legítimo. Cuando Elías estaba cansado después de haber huido durante todo un largo día por causa de Jezabel, Dios entendía que el profeta estaba cansado física y emocionalmente. ¿Qué hizo Dios? ¡Levántese a orar! ¿Qué vagancia es esa? No, hermanos, Dios es un Padre compasivo, lo puso a comer y a dormir. ¿Qué hizo Cristo con sus discípulos cuando los vio después de haber llegado de predicar el Evangelio? Le dije, venid
y apartémonos a descansar un rato. Hermanos, Dios no es como Faraón, que pedía a los israelitas que hiciesen la misma cantidad de ladrillos sin darle paja. Dios no es como Faraón, Dios conoce nuestra condición. No siempre estaremos en la misma disposición para orar, pero siempre debemos estar dispuestos a luchar contra todos estos obstáculos que intentan alejarnos de la cámara secreta de oración. Hermanos, la semana próxima continuaremos examinando esas estratagemas del maligno y los remedios que podemos usar para combatirlas. Que el Señor nos ayude a aplicar estas cosas en el momento oportuno para que nuestra vida de oración no sufra merma, sino para que se intensifique cada vez más y más. Vamos a orar. Oh Dios nuestro, luego de haber escuchado estas cosas, nosotros bendecimos tu santo y bendito nombre. Oh Dios, gracias por tu palabra, porque ciertamente es viva y es eficaz. ¿Cuántos consejos prácticos nosotros podemos encontrar en este libro sagrado? Por eso entendemos, como decía el salmista, que la ley de Jehová es perfecta y por eso puede restaurar el alma. Restaura nuestras almas, oh Señor, con estas enseñanzas, para que nuestra vida de oración pueda ser cada vez más intensa delante de ti. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.